Crece la incertidumbre en la organización del Carnaval de Corozal por las constantes amenazas que sus candidatas reciben por participar en el evento. En esta oportunidad, las intimidaciones han sido lanzadas a la representante del barrio Dios y Pueblo, Luz Karime Ramos, quien denunció que desde hace 3 días le han llegado mensajes de un perfil de Facebook donde se le sugiere retirarse de su lucha por la corona de los carnavales. La joven de 19 años se encuentra preocupada y estaría contemplando la posibilidad de desistir del evento de los corozaleros. Es de resaltar que ya hubo una participante que presentó su carta de renuncia. Se trató de la candidata del barrio Luis Carlos Galán. Se espera que las autoridades tomen cartas sobre el asunto, que ya comienza a preocupar seriamente, para dar con la persona encargada de lanzar amenazas, de las cuales no se entiende el porqué.